Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vengo a demostrar la guía del remake del juego Demon's Souls, así que empezamos con la partida creando nuestro personaje. Como es costumbre en los Souls, comenzamos en ponerle nombre al personaje, y la clase que vamos a escoger. En Demon's Souls, les recomiendo que sean una clase fusionada, o sea que seas caballero y tengas demasiada inteligencia, para usar hechizos, o un maestro en la destreza para usar katanas, y también ser a la vez un clérigo, con poder de los milagros. Bueno, yo seré una guerrera, así que escojo la clase caballero, por la armadura inicial, ya que protege bien. Y en el regalo, es mejor que escojan el anillo providencial ya que solo aquí al inicio lo pueden conseguir. Bien, ahora solo cambio en algunos detalles del aspecto físico y comenzamos con el juego. Tras canalizar el poder de las almas, el rey Alant XII trajo una prosperidad sin precedentes a su reino del norte, Boletaria. Hasta que un día, la tierra fue cubierta por una profunda e incolora niebla. Boletaria quedó aislada del resto del mundo. Y quienes osaron adentrarse en la profunda niebla, jamás regresaron. Pero Valar Vax, de los colmillos gemelos reales, logró escapar de la niebla y le contó al mundo el suplicio de Boletaria. Que el viejo rey Alant había despertado al antiguo, la gran bestia debajo del nexo de su sueño eterno. Y que una niebla incolora había cubierto todo y liberado a terribles demonios. Los demonios cazaban a los hombres, reclamando sus almas. Y quienes perdían su alma, también perdían la razón. Los dementes atacaron a los cuervos y el caos se desató. Valar Vax también habló del poder seductor de las almas demoníacas. Cada vez que un demonio reclama un alma humana, absorbe su fuerza vital para alimentar su alma demoníaca. Y el poder de un alma demoníaca madura supera todo lo concebible. La leyenda se esparció rápidamente. Grandes guerreros cautivados por las posibilidades se aventuraron por la brecha hacia esas tierras malditas. Pero ninguno regresó. Bior de los colmillos gemelos. Yurt, el jefe silencioso. El santo Urbain. Skerber, el vagabundo. Astraya, la sexta santa, y su caballero Garl Vinland. Y el sabio Freyk, el visionario. La espesa y profunda niebla se extiende más allá de las fronteras de Boletaria. La humanidad enfrenta una lenta y firme extinción. Con el tiempo, la profunda niebla engullirá todo a su paso. Pero Boletaria tiene una última esperanza. Un alma solitaria que desafiará a la niebla. Ah, ¿Boletaria habrá encontrado a su salvador? ¿O será un siervo más de los demonios? Alma valerosa que no le teme a la muerte. Te guiaré hasta la brecha. Así podrás sosegar al antiguo de vuelta a su letargo. Bien, ahora pues es solo el tutorial del juego, así que solo hay que seguir adelante a matar pendejitos de la zona. Ahora voy a decir mi objetivo de la guía, es sacar la tendencia pura blanca de todas las zonas del juego. Bueno, la pregunta para los que apenas están jugando el Demon's Souls actualmente es...
¿Para qué chingados funcionan las tendencias en el juego? Las tendencias son una serie de eventos que suceden en el juego, ya sean buenas o malas, otras son ventajas y desventajas, así que son dos tendencias por sacar, la tendencia blanca y la tendencia negra. La tendencia blanca se saca sin morir en el juego, o al menos morir una vez por cada zona, ayudar a otros jugadores a completar la zona, y matar invasores. La tendencia negra es morir 7 veces en la zona, matar a un NPC clave, e invadir a un jugador. Y mi puta guía es para sacar la tendencia blanca, al menos moriré una vez por zona, pero bueno, ahora continúo con el camino para seguir matando más pendejos. Ya casi me acerco con el hijo de puta del jefe, el demonio vanguardia, y mi consejo para este puto, es que siempre estés por atrás, y les des buenos putazos en la cola, pero siempre hay que estar detrás de este puto, y también hay que aprovechar el bug, de que siempre que dé un aplastón, hay que darle un buen de putazos, y otra vez dará otro aplastón con el culo. Bien, ahora les dejo con el video, de cómo lo descuartizó a este hijo de puta.
aquí solo son objetos y es una gran recompensa por matar al demonio vanguardia. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Alma de los perdidos arrebatada de sus portadores. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Y así el mundo pueda sanar. Estás en el Nexo, el lugar que mantiene unida la Tierra del Norte de Boletaria. Aunque no es posible salir de él, las 5 archipiedras podrán guiarte hacia las zonas del exterior. Bien, estando en la zona principal del Nexo, voy a hablar con los NPC de aquí. Nunca te había visto. ¿Has venido por mis servicios? Me llamo Baldwin. Soy un herrero común y corriente. Es muy simple. Tráeme todas las almas que puedas. A cambio, te daré armas o mejoraré las que ya posees. Con tus almas, yo puedo ganarme la vida. Con mis armas, tú puedes mantenerte con vida. Es un trato justo, ¿no crees? Mejoraré mi arma para estar más pro en la primera zona de Boletaria. Regresa con vida. Dependo de tus pedidos. Soy Thomas, el cuidador. Cuando la perdición llegó, mi mente se nubló. Y en cuanto pude recuperar la conciencia, ya estaba aquí, en el Nexo. Los demonios asesinaron a mi esposa e hija. No serviría en el campo de batalla. Lo único que puedo hacer es ayudar a personas como tú, a valientes matademonios. Sería un honor alivianar tu carga y cuidar de tus pertenencias. No te preocupes. Tus posesiones estarán a salvo conmigo. Te deseo la mejor de las suertes. Cuando la perdición llegó, abandoné a mi esposa y a mi hija y huí como un cobarde. Y cuando recuperé la conciencia, ya estaba aquí en el Nexo. Desde entonces no he vuelto a salir. Quisiera poder hacer más, pero desconozco el mundo más allá de estas paredes. La Dama de las Velas cuidó de mí en los primeros días. Casi no habla, pero es de buen corazón. Tiene la misma edad que tendría mi pequeña. Pobre, está encerrada aquí teniendo que vivir con sus ojos ocultos tras esa cera. Desearía poder ayudarla de algún modo. Te deseo la mejor de las suertes.
Vaya, entraste por la brecha también, ¿verdad? ¿Vienes por las almas demoníacas? ¿O para salvar esta tierra y convertirte en leyenda? ¿Vas tras los demonios? Prueba una de las archipiedras. Vete ya. A eso viniste, ¿no? A esta tierra maldita de Boletaria. Bueno, esto sería todo, gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.